Pues amigas, amigos de Déjate Venir, nos dejamos venir a la carretera 57, kilómetros 177 más 900, a un restaurante, bueno, a una ubicación de este restaurante que tiene desde 1989 más o menos, brindando servicio a todos los paladares en San Luis Potosí. Unos ya lo conocen, algunos han ido, algunos han pasado afuera de cada uno de los negocios de esta marca, que es Restaurante La Güera, ya muy emblemática aquí en San Luis Potosí. Amigas, amigos de Déjate Venir, nos dejamos venir. ¿A dónde, Ramsés? Muy buen día. Buenos días, pues bienvenidos a La Güera, carretera 57. ¿Cuántos años tiene La Güera como marca aquí en San Luis Potosí? Pues ya una trayectoria de 35 años desde 1989. Mira, contamos con áreas verdes. Ajá. Tenemos un pequeño zoológico de este lado. Vamos, vamos, te seguimos, Ramsés. Vean nada más, Ramsés. Estos son venaditos, ¿verdad? Aquí supongo. Tenemos los venaditos. Oye, ¿yo puedo interactuar un poquito o les podemos alimentarlos? Miren, es aquí correcto. Se acerca uno. Bueno, alimentarlos tanto así no, pero no. Sí podemos okay. Acercarnos. Hola, amigo. Bambi. ¿Cómo se llama? ¿Tienen algún nombre, Ramsés? No, todavía no. Todavía no los bautizan. Ok. Todavía no los bautizan, ya mi comentario. Todavía no les pone nombre. Esto es una avestruz. Es una avestruz. Hola, amiga. Avestruz. No, no quiere saludar. Hola. Ya levantó la cabecita. De este lado tenemos a las vacas. Ajá. Unas vacas lecheras. Tenemos a los pavos. Unos pavos reales también. Ovejas. Ajá. Y las famosas llamas. Las llamas. Mira. Sí, hasta parece que le llamaste. Dicen que escupen, ¿esas escupen o es no? Es correcto. Ándale, no vas a escupir la cámara, por favor. Nada más te lo pido. Vamos a hacer un acercamiento y a los iniciales. No te enojes, no te enojes. ¿Cuántas tienen? Son... tienen una bebé allá de aquel lado, al fondo. Sí. Oye, esto va a seguir entonces, Ramsés. Son supongo. 8 llamitas, es correcto. 8 llamitas. ¿Esto a partir de cuándo lo tuvieron ya al público? Abrimos el 16, ajá. Perdón, el día 18. El 18. El jueves 18. Ah, muy bien. Vamos pues al área de la alberca, parte del buffet, comedor, ajá. Y las áreas verdes. ¿Alberca? Sí, tenemos 2 albercas. O sea, yo vengo a desayunar con mi familia, les digo a mis hijos, tráiganse el traje de baño, el short, y se pueden meter mientras yo desayuno. Es correcto, es la idea. Que se refresquen, caray. Mientras están conviviendo en familia. A ver, cuéntame, explícame y muéstrame, entonces. Mira, por este lado tenemos... Ya. El área de las albercas. Entonces, ¿en serio los niños se pueden venir a meter? Es la idea. Claro. ¿Desayunas sí. Y los niños se dan un chapuzón? Es correcto. ¿O comes en la tarde y se dan un chapuzón? Así es. ¿Y de comida qué podemos encontrar? Porque yo al inicio, de acá, ahí al fondo, hay unos casos. A ver, cuéntanos, entonces. Pues aquí tenemos carnitas hechas al momento, con el toque de la casa, el toque de la güera. Ajá. Vamos a ir a donde las elaboran. A ver, para que nos cuente un poquito. Ahí donde se elaboran las carnitas. Muy buen día, caballero. ¿Qué está realizando? ¿Qué están cociendo aquí? ¿Está grabando? Sí. Aquí unos chicharrones. Ajá. Y acá unas carnitas. Ah, perfecto. ¿Y desde qué hora empieza usted a aventar? No, este majar. Pues a las 9 de la mañana, a los que ahorita todavía no están. Llegamos muy temprano, pero podemos verlo. Temprano, sí. Oiga, caballero, hay varias recetas o varias maneras de hacer las carnitas. Sí, mire, estas carnitas es una receta de carnitas estilo Michoacán. Ah, ok. Sí.
Nada más que si le falta todavía como 2 semanas. Claro, claro. Digo, apenas lo sacamos de poner. No me va a decir el ingrediente secreto, pero supongo que están deliciosas. Bueno, ya de rato los pruebo. Correcto, caballero. Pues gracias. Vamos a dar un recorrido. Ándale. Con permiso. Bueno, Ramsés, después de venir a seleccionar mis carnitas, ¿hacia dónde me vas a llevar? Pues mira, contamos con diferentes áreas verdes. Ajá. De este lado, yo le llamo la lapa de los pelícanos. Está muy cómodo y aparte, está, no, sí. Está refrescante. ¿No tienes algo con hamacas? Digo, porque está, a pesar de que estamos frente a la 57, no se oye tanto el barullo de los vehículos como uno podía pensar. No, pues está uno a gusto, al intemperie con la naturaleza. Claro, a ver, te sigo, mi francés. De este lado tenemos unas palapitas donde también puede venir uno a sentarse en familia. Ajá. Tenemos el trampolín, otro lado del zoológico. Claro. Y por acá. A ver, te sigo. Tenemos la estación del tren que en unos momentos va a salir a hacer su recorrido. ¿Una estación del tren? Es correcto, para los niños. Ah, contamos con un trenecito. Órale, son cuatro vagoncitos. Y este se anda aquí por, por toda esta área, por todo el empedrado, sale, entra por donde se hacen las carnitas y por aquí anda, a un costado. ¿Y eso tiene costo extra? Tampoco. También va incluido. Dentro de la visita. La idea es que puedas venir, la familia disfruta del trenecito, de las albercas, el zoológico. Y ahorita vamos a nuestra barra de buffet para que vayan los alimentos. Y a 15 minutos máximo de Villa de Pozos. Es correcto. Depende del tráfico, pero sí, 15, 20 minutos. 15 minutos. Es lo que yo hice, 15 minutos. Ok. ¿Qué más tenemos? ¿A dónde más vamos? Y aquí tienes más áreas. Ah, más brincolines y... Sí, aquí contamos con un área de juegos. Ok. Ahorita en un momento se prende el... Sí, muy bien. Ahorita seguramente en un rato más vamos a ver a Ramón aquí brincando. Perfecto. Muy bien, Ramsés. Tienen una capilla, yo recuerdo. Es correcto. En su momento pude venir como invitado y había una capilla. Sí, mira, la capilla está de este lado. Ajá. A ver, Ramsés, ¿qué días abren, en qué horarios atienden al público normal? Al que quiere venir a comer, al que quiere venir a traer a su hijo a la alberca, a que se suba al trenecito. Estamos de martes a domingo. Ajá. De 10 a.m. a 6 p.m. Ok. Y si yo quiero contratar todo esto de manera particular para algún evento, ¿se puede? Pueden hablar, aquí se les da la información, pero sí se pueden, los tenemos cerrados. ¿Cómo para cuántas personas tienen atención, no? Pues bueno, ahorita en el restaurante son 160 personas las que tenemos. Para atender en simultáneo, 160 personas. Y el estacionamiento está amplísimo. Claro, y se va a seguir ampliando. Ok, pues vamos a la capilla entonces, Francés. En esta misma área, la plaza de toros Jonesboro, aquí está enfrente. Y venimos por el estacionamiento, aquí está el restaurante La Güera. Aquí está la capilla y acá está la plaza de toros. Y en esta capilla es donde uno lo puede contratar para algún evento. Es correcto, social. Aquí mismo contamos con el salón de eventos de este lado, que pues ya incluye su capilla, las áreas verdes igual, y pues ya para mayores informes pueden marcar el número de La Güera, se les brinda la información, pero se renta para eventos y todo. ¿Y tú los casas, mi Ramsés, o hay que traer al padre? No, ya eso ya depende de cada, cada persona. Ok, correcto, perfecto. Pues vamos a disfrutar, mi Ramsés, del buffet, y pues ahora sí que los chamacos también disfruten un poquito. No, se vino preparado Ramón, con traje de baño, pero sí se vino preparado para disfrutar del trenecito y de todos los juegos que tienes para allá. Entonces, pues vamos a ver la gran variedad de comida que tienes para todo el público, Ramsés. De este lado tenemos un área que también es muy emblemática de Santa María del Río. Pues es correcto, aquí contamos con las famosas empanadas de cajeta. Ajá. ¿Esos son qué? ¿Ojos de pancha? Los ojos de pancha. Ajá. Que tiene muy bonitos ojos y saben mejor. Unos yo. Los famosos puerquitos. Ajá, unos cachinitos. Las deliciosas campechanas. Las miniatura. Unos galletitos.
Correcto, más eso. Eso sí, ya tiene un pequeño costo es extra, correcto. ¿Verdad? Este porque ya lo incluye en el buffet. Es otra persona, otro grupo, otra familia la que lo produce. Es correcto. Muy bien, correcto. Pues, a ver, muéstranos el buffet, mi Ramsés. A ver, aquí tenemos aguas. ¿En líquidos qué puedo pedir? Todos los días tenemos dos diferentes aguas frescas. Ajá. Ya viene un vaso incluido en el buffet. Tenemos café americano, café de la olla. Ajá. Hoy es agua de rompope y agua de papaya. ¿Siempre lo veías? Siempre, siempre hay un agua diferente. Ok, yes. Ahorita lo probaremos. Contamos con refrescos, micheladas, limonadas, naranjadas, clericots. Ah, perfecto, muy bien, a ver. Y aquí empezamos con nuestra barra de buffet. Ajá. 100% mexicano. De este lado pues tenemos los postres, ajá, fruta, ceviche, salsas, arroz, salsas, quesito, arroz, gorditas, huevo rojo, huevo verde, ajá, chicharrón, croquetas de atún, quesadillas, ajá, campechanas, sopes, quesos crema, bueno, supongo, ahí dice, a lo mejor es otra cosa. Ajá. ¿Son frijoles charros? Ah, mira, ya ves, ok. Frijoles charros. ¿Y aquí qué tiene, Ramsés? Menudito. Ay, no, va a echar un menudazo. Ok. ¿Asado de boda? No puede faltar. Ajá. ¿Y el siguiente qué es? Es chicharrón. Chicharrón, ok. Mole. Mole, muy bien. Tinga. Rajas, requesón, champiñones. Perfecto. Calabacitas, huitlacoche. La fruta. Ceviche no puede faltar. Ceviche, sí, con plan de camarones, nunca falta los fines de semana. Ok, correcto. ¿Y a la carta qué podemos encontrar? No sé. A la carta pues tenemos amplia variedad. Tenemos antojitos, como enchiladas suizas, enchiladas potosinas. Tenemos cortes de carne, ribeye, tibón, sirlón, arrachera. Ah, muy bien. Eso ya tiene un costo adicional. Claro, pero claro. Tiene su propio precio. Es correcto. Ok, muy bien. Pues ahorita vamos a disfrutar de algo. A ver.